Bueno, pues seguimos aquí encantado con estos aromas que desprende estos jamones de denominación de origen, todos unos jamones de calidad y traídos de aquí, de España, todos ellos, ¿no, Popi? Qué bonito todo. Aquí esto. Mi amigo que viene de Madrid, Juanito, con su marca de Urechu, un gran amigo mío también, que lo llamé y con los ojos cerrados, aquí lo tengo también, disfrutando del paseo marítimo de Estepona. Es que no puedo hablar más de ningún compañero, porque al que llamo viene. Y te lo tengo que agradecer. Bueno, Juan, siempre. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla de estar aquí en Estepona, ¿no? Aquí estamos para darle cariño a Popi, a dar. Y mostrar tu producto, que es uno de los mejores también, porque hay mucho bueno. La mejor. Tuyo, vamos. La mejor materia que tenemos en España junto al aceite de oliva, siempre lo digo. ¿Vale? ¿Qué hace que tu producto sea tan especial? Porque, bueno, de jamones hay tanta variedad, tantos, que ya pues, nos volvemos un poquito ya locos y queremos conocer un poquito qué lo hace especial el tuyo. El producto que nosotros tenemos es el producto estrella, es el cariño que le ponemos hacia las cosas y hacia las personas. Entonces, ¿qué pasa? Que tú das cariño y la gente te responde viniendo, probándolo, comiéndolo. Esas sensaciones, ese amor. Esa es la publicidad, como claro. Le gusta y repita, ¿no? Claro, que la gente venga, lo mire, lo pruebe. Luego la materia prima tiene que ser buena, claro, porque junto al cariño tiene que haber materia prima, ya está. Y ahí. Explícanos un poquito, por ejemplo, porque bueno, jamón o anca o pata, o como se llame, tú me explicas a mí, ¿sabes? De tu producto, dónde se cría, qué comer. Vamos a ver, jamón ibérico de bellota, jamón, pata trasera del cerdo, ibérico de la península ibérica, de la nuestra, español puro, y de bellota la alimentación, que está criado en una dehesa, en libertad, que come lo que da la tierra. Bueno, luego está ahí el veteado, el no sé qué. Cuéntame, porque esto es toda una historia, ¿eh? Esto, estas motitas que come bellota, que no te engañen. Eso que no te engañen. Esto se llama tirosina. Tirosina. Y es la cristalización de una proteína por el paso del tiempo. Quiere decirse que el punto de sal del jamón es óptimo. Si estuviera salado, no lo tendría. ¿Vale? Qué curioso cómo aprendemos, ¿eh? Claro, porque el jamón blanco del jamón de capa blanca también lo tiene. Y no ha comido bellota. O sea, dice, ¿esto por qué ha comido bellota? Mentira. Que no te engañen. Bueno, de verdad que ha sido un placer hablar contigo porque de verdad se ve que sabes mucho y que entiendes de lo que estás vendiendo y lo que es tu producto. ¿Cómo ves la respuesta de Estepona? Bueno, que no solamente aquí están los esteponeros, sino los marbellí, de todos los pueblecitos alrededor, de Mariba, aquí han bajado de todos sitios. Mucho calor y eso es bueno para esta materia prima que suda. Es verdad que eso también tiene su cosita así natural. Claro, claro. Claro, pero bien, la respuesta de la gente es bien porque viene mucha gente. O sea que perfecto. Bueno, lo que no le podemos transmitir es a los telespectadores el olor, ni tampoco lo que se queda en el paladar. Bueno. Con lo cual, decirle a todos que vengáis, ¿eh? Como tú vas a las redes sociales, también que vengáis. Estepona, a Popi, a darle cariño. Que se lo simpático merece. Eres. Pues por nada, favor. Enhorabuena por tu producto. Muy bien, muchas gracias.